Ya apareció nuestro tren en las pantallas, ya tenemos andén, ya nos vamos. Nuestra primera aventura en tren va a ser a Alicante. El día de ayer en el aeropuerto había una oficina de Renfe. Aprovechamos para comprar los boletos porque no sabíamos por el lugar y así. Pero también se pueden comprar en esos kioscos. Es muy sencillo comprar ahí, nada más se aprieta el destino, se ponen las fechas y se paga con tarjeta de crédito. No lo hicimos así nosotros, hay oficinas donde también se pueden comprar. Ayer lo hicimos en el aeropuerto. Vamos a ver qué tal nos va. Y esa de allá, esa que se va a ver ahí abajo, lo tapa la columna, pero ahí atrás está la oficina. Por si tienen problema con la maquinita, en las oficinas ahí están, perdón, está de aquel lado al fondo. Es atención al cliente, entonces ahí les venden los boletos. Nosotros le compramos una oficina como esa, pero que está en el aeropuerto. Para llegar aquí a Atocha, estamos saliendo de Atocha. Nuestro Airbnb está prácticamente caminando de aquí, entonces venimos caminando hacia acá y fue muy sencillo, pero aquí prácticamente aquí llegan todas las líneas de metro y aquí están las salidas. Nosotros vamos a ese de 9:30 Alicante, es el AVE 5092 y dice ahí, todavía no tiene la plataforma, pero es la planta baja. Entonces vamos a la planta baja y esperamos a que le den la plataforma. Ya nos dijeron que hay que bajar por la vía 15. Sí, en ese grandotote. Soy, sí. Nosotros ya superamos esa etapa. ¿Sí? Sí, son etapas. Es no possessions, no possessions, viajeros, no possessions. Así es como deben de viajar y venimos cargados. Y esto es la salita una vez que cruzas la seguridad de Atocha. Vamos a buscar nuestra puerta 15. Esta es la entrada principal, ahí al fondo se ve. Es la de las fotos, la de la entrada y todo. Nosotros entramos por una entrada lateral porque de ese lado está nuestro Airbnb, que nos venimos caminando. El Airbnb de nosotros está a 10 minutos caminando de aquí, de aquel lado, de esa dirección. Por eso es que la entrada fue la lateral. No entramos por la principal. Y en lo que sale nuestro tren, venimos a tomar un cafecito aquí, a Gambirinus, que está aquí en la planta alta. Y pedimos un café, ahorita se los vamos a enseñar, un cappuccino. Aquí está la Maris, ya terminó de entrarle. Ay. Entonces pedimos ese cappuccino, nos costó 2.90. 2.90 euros. 2.90 euros. Y Maris traía un panecito que se trajo de con Oscar, nuestro anfitrión del Airbnb. Entonces nada más compró su cafecito y listo, lo resolvimos. Lo que sí se me hizo un poquito caro es que compramos un agua, mariscaría un agua. Esta nos costó 1.75, entonces se me hizo bastante cara. Y yo me compré esta agua, que esta es la Levité de aquí. A mí me gusta la Levité de México. Y esta me costó 2.50. Entonces, aún así sigue siendo cara, pero obviamente 1.75, 2.50. Bueno, vamos a buscar nuestro tren. Ya apareció nuestro tren en las pantallas. Ya tenemos andén. Ya nos vamos a buscar nuestro tren.
salita de esperar muy coqueta, muy cómoda. Alicante. Ay. Hola. Hola. Coche 5. Ah, gracias. Estos nariz son como los de Japón. Y ahí está indicado. La verdad es que muy sencillo, ¿eh? Todo está muy bien señalizado, muy bien indicado. No hay pierde. Hay que buscar el número de coche. Por ejemplo, este es el coche 3. En el boleto viene indicado. Este boleto costó 100 euros. Ida y vuelta, redondo. Es un viaje de 2 horas y media. Lo compramos apenas ayer. Coche 5, aquí está. Ya llegamos a Madrid. Está la Maris. Salude, Maris. Y esta es Atocha. Estación de tren Atocha. Ahora vamos a buscar el metro. Tenemos que movernos de aquí en metro hacia Puerta del Sol. Ahí está nuestro siguiente hostal. Ahí está ya la indicación del metro. Ahora sigamos buscando el metro. Están los letreros del metro. Ahí está el señal, el sign del metro a la derecha. Vamos a ver nuestro mapa primero. Y vamos a primero ubicar. Así es que nosotros estamos ahorita en Atocha. Aquí estamos. Atocha. Y tenemos que ir a Sol. Prácticamente son 1, 2, 3, 4 estaciones.